Cordiales saludos, quien les habla la profesora doctora María Teresa Ocampos. Hoy en nuestra clase de Ciencias Naturales y Salud estaremos desarrollando la siguiente capacidad. Comprende la estructura y la dinámica de las poblaciones de los seres vivos. El tema de hoy, ecosistemas. Indicadores. Identifica los factores bióticos y abióticos. Identifica los tipos de ecosistemas. Determina la interrelación entre estos factores y examina el papel fundamental del ecosistema para el equilibrio natural del planeta. Bueno, veamos la imagen y decimos que es un ecosistema. Las comunidades animales y vegetales, junto con el lugar en la cual viven, conforman lo que es el ecosistema. ¿Qué es biocenosis? Es el conjunto de poblaciones de especies de animales y plantas que conviven en un mismo ambiente. Y biotopo es el ambiente. Como vemos acá, el biotopo está relacionado con la energía solar, el viento, la tierra, la lluvia y las piedras. La interrelación entre la biocenosis y biotopo, acá ya podemos ver que conforman lo que es un ecosistema. ¿Cuáles son los factores que componen el ecosistema? Factores abióticos, A es sin vida, y los bióticos que corresponden a vida. Bueno, entonces los factores abióticos son factores físicos y químicos que influyen en el comportamiento de los seres vivos y se denominan factores abióticos. Entre ellos tenemos a la atmósfera, que es una capa de gases que cubre la Tierra, está compuesta por nitrógeno, dióxido de carbono, helio, argón, oxígeno. ¿Qué respiran los seres vivos? A nivel del mar, el oxígeno contenido en la atmósfera es más abundante, pero a medida que la altura aumenta, se hace más escaso. En las partes más altas de la atmósfera, a más de 10.000 metros sobre la superficie de la Tierra, el oxígeno se convierte en ozono, cuya fórmula es O3. Es una pantalla invisible que protege a los seres vivos contra la acción nociva de los rayos ultravioletas del Sol. El agua en el planeta se encuentra en sus tres estados, líquido, sólido y gaseoso. Los océanos, los ríos, los lagos contienen el agua en estado líquido. El hielo de los polos y la nieve de las montañas son formaciones de agua en estado sólido. Y las nubes están compuestas por agua en estado gaseoso. Gran parte de la Tierra está cubierta por agua salada, de manera que esta no puede ser utilizada por la mayoría de los seres vivos, ya que los seres vivos consumen agua dulce, importante para su crecimiento y desarrollo. También la luz del sol es muy importante. Sabemos que las plantas realizan el proceso de la fotosíntesis y también los animales, la luz hace posible el funcionamiento de los órganos visuales, por lo que su importancia en la vida del animal es decisiva. El clima es el resultado de la interacción de factores como temperatura, humedad, radiación solar, lluvias y vientos que definen el clima de una región. ¿Cuáles son los factores bióticos? Son aquellos que tienen vida. Estos se pueden clasificar en productores o autótrofos, que son organismos capaces de sintetizar su propio alimento, como vemos las plantas. Los heterótrofos son aquellos incapaces de producir su alimento porque ellos ingieren los ya sintetizados, y los descomponedores, que son también llamados desintegradores. Los macroconsumidores, estos pueden ser consumidores primarios o herbívoros, como vemos acá, consumidor primario o herbívoro, es decir, animales que se alimentan de vegetales. También tenemos los consumidores secundarios o carnívoros, que se nutren de animales herbívoros. Y tenemos los consumidores terciarios o carnívoros secundarios, que se alimentan de otros animales como las hienas o los buitres. Los microconsumidores, estos son los descomponedores o desintegradores, y pueden ser las bacterias, hongos, protozoarios, que se nutren de las excreciones y organismos muertos y liberan sustancias químicas que pueden ser vueltos a usar por quienes, por los autótrofos. Tipos de ecosistemas. Tenemos acá la relación entre los ecosistemas, la biocenosis y el biotopo que ya estuvimos mencionando. Los tipos de ecosistemas son
el ecosistema terrestre y el ecosistema acuático. Estos presentan características que los diferencian, pero se asemejan en cuanto a su estructura, debido a que los ecosistemas de ambos medios están compuestos por productores, consumidores y desintegradores. Dentro de un ecosistema terrestre, corresponde a aquellas zonas o regiones donde los organismos viven y se desarrollan en el suelo. Aparte tenemos los ecosistemas terrestres, pueden ser en los desiertos, las praderas, los bosques. Estos ecosistemas forman parte de otros ecosistemas más grandes, a lo que llamamos biomas o regiones ecológicas, los cuales están determinadas por su latitud, clima, temperatura y precipitación. Los distintos vegetales y animales que habitan cada una de estas regiones tienen características diferentes ya que se han adaptado al hábitat donde viven. El ecosistema acuático, las plantas y animales que viven en el agua, como vemos esta parte, cuáles son en los ríos, en los lagos, en los mares. Entonces, depende del tipo de agua, podemos definir diferentes tipos de hábitat acuático, pudiendo ser de agua dulce o de agua salada. Los organismos pelágicos viven libremente en el agua y se dividen en dos grupos. El plancton, como vemos acá, ¿qué es el plancton? Entonces son los seres que no tienen órganos especiales para nadar, sino que se desplazan a la deriva en las aguas superficiales. Se la conoce a las plantas como fitoplancton y si son animales como zooplancton. Luego tenemos al necto, que son organismos capaces de nadar y desplazarse libremente por el agua. Ejemplo, los peces. ¿Cuál es la interrelación entre estos factores bióticos y abióticos? El tipo de organismo que habita un ecosistema se encuentra determinado por el conjunto de factores abióticos que lo componen. Pero a su vez, estos organismos van transformando su entorno, por lo que los factores bióticos y abióticos están muy interrelacionados entre sí, como sucede en el caso de una sucesión ecológica. Entonces, una sucesión ecológica es un proceso evolutivo en el cual se van produciendo cambios en la comunidad como consecuencia de las interacciones entre el factor biótico y abiótico. De esta forma, los animales, vegetales y hongos transforman el medio en que viven como resultado de su actividad y también de acuerdo a qué, a sus necesidades. Entonces, los factores abióticos y bióticos se encuentran estrechamente interrelacionados entre sí. Es una sucesión ecológica. A través de la década, siglo, incluso milenio, las especies que habitan un ecosistema van siendo reemplazadas por otras y el ecosistema hacia un estado cada vez más complejo, hasta alcanzar un estado de equilibrio llamado clima. Esta organización del ecosistema con el cambio de unos organismos por otros se llama sucesión ecológica. Tienen su material de lectura y las actividades previstas. No se olviden quedarse en casa y cuidarse con las medidas sanitarias. Muchas gracias.